el terrible rencor que traspasaba mundos y eras. El caminante del infierno halló al infame que no debe ser nombrado. Pero en su energía fue leal a su causa maléfica. El infame ordenó al asesino una poderosa armadura forjada en las fraguas del infierno, impenetrable e inflexible. Con una espada y un escudo adamantinos, el asesino de la muerte se dispuso a enviar al vacío todo cuanto su ferocidad aún no había arrasado. Thank you.
Thank you.
poderoso titán había caído y el terror se había apoderado de los ejércitos de la muerte. Pero los sacerdotes demoníacos de los templos de sangre le tendieron una trampa al azote del infierno. Insaciable incluso tras derrotar al grandioso, el caminante del infierno buscó víctimas en las tumbas de la fortaleza de sangre y, cegado por su fervor, cayó en el engaño. Los sacerdotes derrumbaron el templo sobre el asesino de la muerte y lo sepultaron en el sarcófago maldito. Su marca se grabó a fuego sobre su cripta para advertir a todo el infierno de que el terror que allí se ocultaba jamás debía ser liberado. Allí yace inmóvil y, lo que es más, sufriendo en silencio.
Thank you.
Abel el medio de contener el poder del pozo. Tenemos un plan para enviarte allí. Vega será tu guía durante el proceso.